yo sé que he estado medio perdida esta semana. En realidad no he estado pasando por unos días muy fáciles. Estoy pasando una situación que apenas la pase literalmente se las pienso contar. Pero me la estoy guardando para mí porque es que a veces las energías de las personas no son tan buenas. Hay gente que te quiere ver bien, hay otra gente que no ve la hora sino de ver tu caída. Así que cuando yo pase esta situación, este pequeño percance de la vida, de la guerrera de mil batallas, se las cuento y ya se las cuento como súper, hiper, mega bien. Pero sí, la verdad me ha afectado un poquito emocionalmente. De hecho, ustedes vieron que esta semana mi novio me mandó rosas y todo eso porque no me estaba sintiendo ni me he sentido para nada bien. Y aclaro, no tiene nada que ver con mi vida amorosa, que es lo que primero piensa. Yo en unos días les cuento. Ya tenía comprado los tiquetes para el miércoles viajaba a Perú, pero lastimosamente por temas extracurriculares en esta ocasión no voy a poder viajar yo. Entonces, mi novio viene, si Dios quiere, el próximo fin de semana para acá, para Medellín, y luego de show. Lastimosamente sí, sí era falso. Y amigos, ¿de dónde sacan eso? Mi bebé, o sea, ¿de dónde sacan que mi novio es falso? Claramente no es mi novio de verdad.